Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bien, creo que nos toca a nosotros dos otra vez solos, ¿verdad? Vamos a ver entonces, por acá. Tenemos escribir el nombre en el chat porque eso nos sirve como asistencia y respaldo que usted estuvo aquí recibiendo la clase. Tenemos la frase... Dice, no te rindas, el fracaso y las caídas son una lucha constante hacia el éxito. En toda cosa que nosotros emprendemos, siempre van a haber obstáculos. Entonces, algunas veces más grandes, otras veces más sencillos, pero se van a ir resolviendo. Y tenemos ahí la oración del día de hoy, si me hace el favor de leerla. Marjorie, me hace el favor de leer la oración que está en pantalla. Bueno, creo que se fue Marjorie. No, disculpe, profe, creí que había dicho eso. Ok. Bueno, Dios mío, a ti elevo mi oración para pedirte la salud para el mundo entero, que se la incertidumbre, la tristeza, la desesperación y que en nuestros hogares llegue la fe, la esperanza, la alegría, el amor. Danos tu bendición. Amén. Amén. Tenemos acá 6 pautas para la vida, que se deben de tomar en cuenta. La número 1 dice, cuando estés solo, cuida de tus pensamientos. Entonces, porque podríamos llegar a pensar cosas inadecuadas. La número 2 dice, cuando estés con amigos, cuida de tu lengua. Entonces, porque el refrán dice que por su propia lengua muere el pez, ¿verdad? Entonces, miremos, muchas veces podemos hablar de más o contar cosas que no debemos de contar. Número 3 dice, cuando estés enojado, cuida tu temperamento. Porque al final
que terminamos diciendo o haciendo cosas que no estaban bien. Número 4 dice, cuando estés en grupo, cuida de tu comportamiento, porque eso va a ir creando su sello personal y cómo usted se comporte es cómo va a ser visto o entendido. Número 5, cuando estés en problemas, cuida de tus emociones. Entonces, ¿por qué podríamos llegar a hacer cosas? Entonces, igual como la número 3, ¿verdad? Que nos pueden dejar con un sello por toda nuestra vida porque lo cometimos en ese momento de angustia o en ese momento de tristeza. Número 6 dice, cuando empieces a tener éxito, cuida de tu ego. Entonces, porque nos podría pasar lo de la pelota de básquetbol, ¿verdad? Entonces, que va muy arriba, pero luego baja. Entonces, por eso hay que cuidar ese tipo de situaciones. Bien, vamos a seguir estudiando el tema de las leyes de los gases. Momento de angustia o en ese momento de tristeza. Número 6 dice, cuando empieces a tener éxito, cuida de tu ego. Entonces, porque nos podría pasar lo de la pelota de básquetbol, ¿verdad? Entonces, que va muy arriba, pero luego baja. Entonces, por eso hay que cuidar ese tipo de situaciones. Bien, vamos a seguir estudiando el tema de las leyes de los gases. Momento de angustia o en ese momento de tristeza. Número 6 dice, cuando empieces a tener éxito, cuida de tu ego. Un gas se encuentra a 750 torr de presión y ocupa 4.25 litros. ¿A qué valor en atmósferas debe cambiarse la presión si el volumen disminuye a 3.5 litros? La temperatura permanece constante. ¿Cómo sabemos que este es un ejercicio que se resuelve aplicando la ley de Boyle? Porque en los ejercicios que se resuelven con esta ley, la presión y el volumen cambian y la temperatura permanece constante. Miremos, el gas se encuentra a una presión de 750 torr. Eso significa que la presión 1 es 750 torr. Y ocupa 4.25 litros. Eso significa que el volumen 1 es 4.25 litros. Nos preguntan, ¿a qué valor en atmósfera debe cambiarse la presión? Eso es que la presión 2 o presión final es la incógnita. Si el volumen disminuye a 3.5 litros, significa que el volumen 2 es 3.5 litros. La temperatura permanece constante. Evidentemente, este es un ejercicio que se resuelve con la ley de Boyle. La presión cambia, el volumen cambia, y la temperatura permanece constante. Recordemos que la ecuación de la ley de Boyle es V1 por P1 igual a V2 por P2. Como nos están preguntando por la presión 2, vamos a despejar de esta ecuación P2. Nos quedará así. P2 es igual a V1 por P1 sobre V2. Que está multiplicando a P2, debe pasar a dividir. Lo siguiente que vamos a hacer es reemplazar en estos valores. V1, que es 4.25 litros, por P1, que es 750 torr, sobre V2, que es 3.5 litros. Como observamos, tenemos litros en el numerador y litros en el denominador. Así que cancelamos. Ahora, vamos a multiplicar
4.25 por 750 y lo vamos a dividir 5. 4.25 por 750 dividido 3.5 es igual a 910.71. Entonces, presión 2 es igual a 910.71 torr. Si notamos, el ejercicio nos está pidiendo la presión en atmósferas. Por lo tanto, hay que convertir este valor de torr a atmósferas. Para ello, debemos saber que en una atmósfera hay 760 torr. Así que, para convertir ese valor a atmósfera, diremos X atmósferas es igual a 910,71 torr por un factor de conversión que contenga esta igualdad. ¿Qué debe ir arriba y qué debe ir abajo? ¿Cuál de estos dos valores va arriba? Colocaremos en el denominador el valor o la unidad que queremos convertir. Como tenemos aquí torr, también colocaremos en el denominador torr. 760 torr equivalen a una atmósfera. De tal manera que torr multiplicando y torr dividiendo se puedan simplificar. Y vamos a dividir 910.71 entre 760. Lo que nos da que X atmósferas equivalen a 1.19 atmósferas. Y nuestra respuesta es que la presión 2 a la que se debe someter el gas es 1.19 atmósferas. Ahora vamos a verificar si se cumple la ley de Boyle o no. ¿Qué se debe cumplir? La ley de Boyle dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. Por lo tanto, si la presión disminuye, el volumen aumenta. Y si la presión aumenta, el volumen disminuye. Como vemos en este ejercicio, el volumen disminuyó. Por lo tanto, la presión debía aumentar. La presión inicial que teníamos era de 750 torr y la que conseguimos al final, sin convertir todavía atmósferas, fue de 910 torr. O sea que sí aumentó y se cumple la ley de Boyle. Y por eso podemos decir que este ejercicio está correctamente resuelto. La ley de Charles dice así. Bien, con respecto al ejercicio anterior, nos decían que la ley que se está cumpliendo es la ley de Boyle. Entonces, recordemos el principio matemático, era que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2, en ese caso. Entonces, recordemos la presión, la podemos medir en varias unidades. En el caso de la presión, utilizamos la atmósfera, utilizamos los milímetros de mercurio, utilizamos los pascales, los kilopascales, los torrencelis. Entonces son unidades para medir presión. En este caso, pues, lo que se andaba buscando era encontrar una presión 2, que sería este dato que está aquí marcado, y mi obstáculo aquí se llamaba volumen 2. Entonces ese volumen pasa al otro lado a dividir, y de esa forma, entonces me queda la nueva fórmula para poder encontrar la presión 2 igual a
la presión 1 multiplicada por el volumen 1 y todo ello dividido entre volumen 2. Entonces, la respuesta me quedaría, en este caso, en torrencelis, y la convertimos a atmósferas porque es lo que nos está pidiendo. No sé si hay alguna pregunta de esa ley. No, profe. Ajá. No, ninguna pregunta, profe. Bueno, ¿cuál sería la fórmula si me pidieran a mí calcular a partir de esa fórmula general, si me pidieran encontrar volumen 1? ¿Cuál sería la fórmula para encontrar volumen 1? Se despeja el volumen 1. Ajá. Como está multiplicando, pasa sí. A dividir. ¿Quién va a pasar a dividir? El volumen 1. No, pero estoy despejando para él. Entonces a él no lo toco. A quien tengo que tocar es a quien me acompañe. En ese caso, quien me está acompañando es la P1. Entonces la P1 está multiplicando, al otro lado pasaría a dividir. Entonces, la fórmula me quedaría volumen 1 igual a la presión 2 por el volumen 2 entre la presión 1. Si me pidieran encontrar el volumen 2, ¿cuál sería la fórmula? Sería presión 1 por volumen 1 dividido entre presión 2. Correcto. Entonces, esa sería la fórmula para poder determinar ahí. Entonces, desde que miremos que un ejercicio solo tiene presión y volumen y que me dice que la temperatura se mantiene constante, entonces la ley que se está cumpliendo ahí es la ley de Boyle, ¿verdad? Que es la primera ley de los gases. Sí. A presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, o sea, su temperatura en grados Kelvin. Tres cosas para mirar de esta ley. Primero, Charles relaciona el volumen y la temperatura de un gas. Esta ley nos va a servir para resolver situaciones donde hay cambio del volumen y cambio de la temperatura. Siempre y cuando, segundo, la presión sea constante. La presión no debe cambiar para resolver problemas con la ley de Charles. ¿Qué significa que nos digan que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura? Significa que si la temperatura del gas aumenta, también debería aumentar el volumen del gas. Y también viceversa. Si la temperatura disminuye, también debería disminuir su volumen. Matemáticamente, la ley de Charles se puede expresar así. El volumen es proporcionalmente directo o tiene una proporcionalidad directa con la temperatura. Para convertir esto en una ecuación, debemos introducir una constante. Entonces, volumen es igual a una constante K por la temperatura. Si despejamos de aquí K, que va a ser un número constante, tendremos que K es igual a volumen sobre temperatura, porque la temperatura está multiplicando, debe pasar como denominador. Entonces, si K1 es igual a K2, porque es el mismo número, también podemos decir que B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2.
Y esta es la expresión que resume la ley de Charles. Volumen inicial sobre temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura final. 15 gramos de un gas ideal se hallan en un recipiente de 19.5 litros a 145 grados centígrados. Si la temperatura disminuye a menos 20 grados centígrados, ¿cuál es su volumen final? ¿Cómo sabemos si este es un ejercicio que se resuelve con la ley de Charles? Lo sabremos porque en la ley de Charles, el volumen y la temperatura cambian si permanece la presión constante. Como vemos aquí, tenemos que el recipiente es de 19.5 litros y luego nos dicen que cuál es su volumen final. O sea, nos preguntan por un cambio de volumen. Y también nos mencionan que el recipiente o el gas se encuentra a 145 grados centígrados y luego nos plantean la situación. Si se disminuye a menos 20 grados centígrados, lo que significa que hay un cambio de temperatura. Vamos a tomar nuestros datos. ¿Los datos de dónde los vamos a tomar? De la ecuación de la ley de Charles. La ley de Charles nos dice que el volumen 1 sobre el volumen 2 es igual a la temperatura 1 sobre la temperatura 2. Entonces lo que vamos a buscar en el enunciado es B1, B2, T1 y T2. ¿Cuál es el volumen inicial? Nos dicen que el gas se halla en un recipiente de 19.5 litros. Ese es B1, 19.5 litros. ¿Cuál es el volumen final? Es la pregunta en este ejercicio. ¿Por qué nos dicen cuál es su volumen final? Incógnita. ¿Cuál es la temperatura 1? Nos plantean que el gas se encuentra a 145 grados centígrados. Y la temperatura 2 es menos 20 grados centígrados. En la ley de Charles, las temperaturas se deben trabajar en Kelvin. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es convertir 145 grados centígrados a Kelvin y menos 20 grados centígrados a Kelvin. Para convertir grados centígrados en Kelvin, basta con sumar 273 a los grados centígrados. Entonces, tenemos que T1... es igual a 145 más 273, lo que nos va a dar 5 más 3, 8, 4 más 7, 11, 1 más 2, 3 y 1, 4, 418 Kelvin. Ya no trabajaremos entonces con este valor, sino con 418 Kelvin. Y también vamos a convertir T2, que es menos 20 grados centígrados, a Kelvin. T2 es igual a menos 20 más 273, lo que nos va a dar una resta. 273 menos 20 es igual a 253. Por supuesto, Kelvin. Y no vamos a trabajar ya con estos 20 grados centígrados. Ahora vamos a despejar volumen 2 en la ecuación de la ley de Charles. Tenemos B2 como denominador. Vamos a hacerlo por pasos. Vamos a convertir primero esta ecuación en una ecuación lineal. Así. Va a quedar entonces. Volumen 1, T2 va a pasar a este miembro a multiplicar igual a E1 y B2 va a pasar también a este miembro a multiplicar B2 por T1. Y ahora vamos a despejar B2 de aquí. Nos va a quedar entonces B2
es igual a B1 por T2 sobre T1, que está multiplicando a volumen 2, debe pasar a dividir. Y ya tenemos entonces despejada B2. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en estos valores. Tenemos entonces que B2 es igual a B1, que es 19.5 litros, por T2, que es 253 Kelvin, sobre T1, que es 418 Kelvin. Como tenemos Kelvin en el numerador y Kelvin en el denominador, vamos a simplificar. Y vamos a multiplicar 19.5 por 253 y el resultado lo vamos a dividir entre 418. Así. 19.5 por 253 entre 418 nos da 11,8. Entonces, nuestro volumen 2 debe ser igual a 11,8 litros. Y esta es nuestra respuesta. La ley de Charles dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la presión absoluta que se encuentre el mismo gas, siempre y cuando la presión sea constante. Lo que significa que si aumenta la temperatura, también debe aumentar el volumen del gas. Y si disminuye la temperatura, también debe disminuir el volumen del gas. Vamos a verificar si en este ejercicio se cumple la ley de Charles o no. Fijémonos que al principio las condiciones iniciales eran 19.5 litros del gas a una temperatura de 145 grados centígrados. Las temperaturas finales son menos 20 grados centígrados, es decir, una disminución de la temperatura. Por lo tanto, se espera una disminución también del volumen. Y es lo que estamos obteniendo aquí. El volumen inicial era 19.5 litros y ahora tenemos 11.8 litros. Así que el ejercicio está correctamente realizado. 2,65. Bien, entonces esa era la ley de Charles que establece una relación entre volumen y temperatura. En ese caso, pues, ¿quién permanece constante? La presión. Ya matemáticamente, pues, tiene otra expresión que me queda que el volumen 1 va a ser igual a la temperatura 1. Sobre el volumen 2, que es igual a la temperatura 2. Entonces, de esta forma, vamos a trabajar cruzado. Miren, multiplicando el volumen 1 por la temperatura 2 y multiplicando el volumen 2 por la temperatura 1. Entonces, la fórmula matemática ya para trabajarla me quedaría el volumen 1 por la temperatura 2 es igual al volumen 2 por la temperatura 1. Entonces, en este caso, si a mí me piden encontrar la temperatura 1. Entonces, quien está afectando, en este caso, es el volumen 2, que está haciendo una multiplicación y por ende va a ir a hacer una división al otro lado. Entonces, la fórmula para encontrar temperatura 1 va a ser igual a volumen 1
multiplicado por temperatura 2 y todo el resultado dividido entre el volumen 2. Entonces, tenemos que aprendernos esta de manera ideal, esta fórmula que es la ley de Boyle, que me permite a mí trabajarla, y esta que es la ley de Charles, a partir de la cual yo puedo identificar qué característica miramos que debemos de cuidar. Entonces, es este dato, que es la temperatura. Me dijeron que siempre la temperatura debe de estar en Kelvin. Entonces, si no podemos convertir temperatura, entonces tenemos que ir a ver un repaso de conversión de temperatura a Kelvin para poderlo trabajar de manera normal. Entonces, ese debe ser el resumen de fórmulas que deben de llevar. Litros de un gas se encuentra a 25 grados centígrados y 1,2 atmósferas. Si se pasa el gas a un nuevo recipiente de 1,5 litros y 72 grados centígrados, ¿cuál es la nueva presión del gas? Vamos a obtener nuestros datos inicialmente. Lo primero que nos dicen es que tenemos 2,65 litros. O sea, tenemos un volumen 1 de 2,65 litros, que se encuentran a 25 grados centígrados, temperatura 1, 25 grados centígrados, y 1,2 atmósferas. Esta es la presión 1, 1,2 atmósferas. Si se pasa el gas a un nuevo recipiente de 1,5 litros, o sea, un volumen 2, 1,5 litros y 72 grados centígrados, una temperatura 2, 72 grados centígrados. ¿Cuál es la nueva presión del gas? Nos preguntan entonces por la presión final, P2. Esta va a ser nuestra incógnita. Evidentemente, este es un problema que se puede resolver con la ley combinada de los gases, porque notamos que el volumen cambia, cambia la temperatura y también nos piden un cambio de la presión. Cuando cambian estas tres magnitudes en un gas, estamos hablando de la ley combinada de los gases, la cual tiene su fórmula así. Volumen 1 por presión 1 sobre temperatura 1 es igual a un volumen 2, una presión 2 sobre una temperatura 2. Como nos están preguntando por la presión 2, debemos despejar de esta ecuación esta magnitud. Pero primero vamos a hacer las conversiones para trabajar en la ley combinada de los gases, siempre debemos utilizar la temperatura en grados Kelvin. Entonces vamos a convertir temperatura 1, que es 25 grados centígrados en Kelvin, y temperatura 2, que es 72 grados centígrados, también a Kelvin. Y lo vamos a hacer así. Temperatura 1 es igual. Para convertir de grados centígrados a Kelvin, sumamos 273. 25 más 273 nos da 5 más 3, 8, 2 más 5 más 7, 9, 298 grados Kelvin. Y la temperatura 2, que es 72 grados centígrados, nos queda así, 72 más 273. Siempre se suma 273. Nos queda entonces 345 Kelvin. Así que entonces ya no trabajaremos con esta temperatura ni con esta temperatura, sino con 298 Kelvin como temperatura inicial y 345 Kelvin como temperatura final. Ahora vamos a despejar entonces P2 de esta ecuación.
Tenemos entonces que P2 es igual a volumen 1 por presión 1 . Como tenemos temperatura 2 dividiendo a P2, debe pasar a este miembro de la ecuación a multiplicar por T2. Y como tenemos volumen 2 multiplicando, debe pasar a dividir sobre volumen 2 por temperatura 1. Lo siguiente que vamos a hacer es reemplazar en estos valores. Entonces tenemos que P2 es igual a volumen 1, que es 2.65 litros, por presión 1, que es 1,2 atmósferas, por temperatura 2, que es 345 Kelvin, entre volumen 2, que es 1,5 litros, por temperatura 1, que es 298 Kelvin. Como tenemos unidades que se repiten en el numerador y en el denominador, debemos simplificarlas. Litros con litros y Kelvin con Kelvin. Entonces así vamos a multiplicar 2.65 por 1,2 por 1, lo que nos da 1097.1, P2 es igual a 1097.1 sobre la multiplicación de 1.5 por 298. 1.5 por 298 es igual a 447. La unidad que nos va a quedar es atmósfera. Ahora vamos a dividir 1097.1 entre 447 para obtener nuestra respuesta. 1097.1 dividido 447 es igual a 2.45 atmósferas. Y esta es nuestra respuesta. La ley de Gay-Lussac relaciona a los cambios de presión. Bien, la otra clase empieza a las 8:30, chicos. Sí, profe, pero bueno. Nosotros no tenemos otra clase ahorita después de esto. Ah, bueno, porque sí me gustaría que vieran el video de la ley de Gay-Lussac, que es la que complementa la ley anterior que se vio, que ya esta relaciona presión y temperatura. Por mientras llegan los otros chicos, que con ellos tengo clase yo a las 8:40. O también les puedo dejar el link de este video en Classroom para que lo puedan ver ahí. Porque hay una guía de esta semana, entonces, que son ejercicios sobre las cuatro leyes. Entonces les voy a dejar ahí el video para que lo vean cuando tengan ahí un tiempito, para que lo complementen, ¿verdad? Está bien, profe. Bueno, buenas noches entonces. Vaya, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.